Passava então agora a palavra a Helena Espera Gelá Mercedes, que vai apresentar a sua fala com Absent Voices e Zero Mother's Demands. É só apresentar muito brevemente a Helena. Ela trabalha sobre os temas de igualdade de género e políticas públicas na administração em Espanha e é estudante de doutoramento em estudos de género na Universidade Autónoma de Madrid e é investigadora no Departamento de Psicologia, Desenvolvimento e Educação, também da Universidade Autónoma de Madrid. Boa tarde. Bueno, en primer lugar, perdón, porque voy a hablar en español, porque mi portugués es lamentable, pero espero que hablando despacio... Fernando dijo que podía hablar en español. Bueno, le he cambiado el título a la presentación porque con el día a día y los ritmos capitalistas de nuestra sociedad, esta es la presentación que tenía y se parece a lo que había presentado. Bueno, me gusta empezar con esta imagen. Estuvo en Trafalgar Square durante unos meses y me parece que esta imagen como que nos devuelve lo poco acostumbradas que estamos a ver un cuerpo de mujer con diversidad funcional. Yo utilizo diversidad funcional, pero estoy hablando de discapacidad, de deficiencia, ¿vale? Pero yo utilizo diversidad funcional. Un cuerpo de mujer con diversidad funcional y embarazada. Entonces, bueno, pues me gusta poner esta imagen para hacernos ver de un golpe pues bueno, la invisibilidad del tema de la sexualidad y en concreto de la maternidad de mujeres con diversidad funcional. Bueno, desde el sistema sexo-género se establece, como sabemos, una especie de línea de continuidad, ¿no?, entre el sexo binario, el género, eres hombre o mujer, y entonces, pues bueno, yo como buena mujer me pinto las uñas y me maquillo, ¿no? Quiero decir, todos los mandatos de género y una orientación sexual que es la heterosexual, ¿no? Entonces, con estas tres se dibuja el modelo de mujer, ¿no? Entonces, para las mujeres con diversidad funcional es difícil encajar en esta norma estricta y rígida. En primer lugar, pues por el tema de la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no?, el valor de la belleza, Judith Heumann, que es una activista, dice: no sé si me ofendería por recibir comentarios sexistas o no, puesto que ellos nunca han ido dirigidos hacia mí. En España se habla mucho ahora del acoso sexual callejero, de los elogios, de los piropos. Pues bueno, aquí vemos otro relato de una mujer que precisamente dice: no, yo no estoy viviendo este acoso sexual callejero, mi vivencia de mi feminidad es otra. Luego, otro de los puntos clave de esta feminidad hegemónica es la maternidad. Yo tengo 33 años y ya empiezan a preguntarme continuamente cuándo voy a ser madre, ¿no? Y esa es la prueba de cómo se concibe a la mujer, ¿no?, como automáticamente como madre. Y bueno, el tema de la mujer cuidadora, ¿no? Pues soy mujer, pero también se entiende que yo tengo que cuidar, ¿no? Pero en el caso de las mujeres con diversidad funcional, no se las concibe como cuidadoras en la teoría, porque luego cuando vamos a las entrevistas, son las principales cuidadoras de la familia. Es increíble, o sea, por un lado está el estereotipo en el abstracto, pero luego en lo material son las principales cuidadoras. Pero bueno, las leyes y la normativa reproducen este sesgo capacitista y entonces una mujer ciega dice: en mi joven mente esta muestra se traslada a todo el mundo. Las mujeres videntes eran madres y las mujeres no videntes no eran madres. Por tanto, ¿quién es el sujeto reproductivo? Pues es una mujer blanca, heterosexual, sin diversidad funcional, de clase media, de una determinada edad, y por tanto el cuerpo de la mujer con diversidad funcional ha sido sometido a un proceso de desexualización y de feminización, ¿no? De ahí que la cuestión de la feminidad y la maternidad es una lucha muy importante para las mujeres con diversidad funcional, que nada tiene que ver con el feminismo mainstream, que por ejemplo en España está luchando porque no haya retrocesos, por ejemplo, en el derecho al aborto. Mientras que las mujeres con diversidad funcional en España, aquí también por lo que he visto, están sufriendo esterilizaciones forzosas.
¿Cómo le has llamado aquí, Joana? Era... ¿Cómo se llama? Laqueada. Sí. Laqueada es lo mismo, ¿no? Sí. Esterilización forzosa. Vale. Bueno, entonces, esta vivencia diferente de las mujeres con diversidad funcional que tienen demandas completamente opuestas a un feminismo mainstream excluyente muchas veces. Entonces, Preciado pregunta, ¿es una cuestión de resistencia y crítica a la norma o identificación con el modelo tradicional de mujer? ¿Es obtener reconocimiento social a través de la maternidad? Bueno, esta es una cuestión que me parecía importante reflejarla y quedaría para mucho, pero bueno. Por tanto, hago un poco lo mismo que Joana y Adriano con obstáculos simbólicos y materiales. Se parece, ¿no? Entonces, ¿qué barreras, qué obstáculos tienen las mujeres con diversidad funcional para materializar su maternidad? Entonces, entre los obstáculos simbólicos, pues hay mitos sobre la maternidad, que uno es la sexualidad, es decir, las mujeres con diversidad funcional no desean ni tampoco son deseadas. El mito de la dependencia, es decir, son cuidadas, no son cuidadoras, aunque luego vemos que no. El mito de la diversidad funcional que se hereda, es decir, la mujer con diversidad funcional tendrá hijas con diversidad funcional que no son lo deseable en un sistema productivo capitalista, ¿no? Es un poco la eugenesia que decíais también. Y bueno, las consecuencias psicoemocionales para las hijas y los hijos también, ¿no? Y bueno, entre los obstáculos materiales, pues la falta de recursos, apoyos, servicios, ayudas para materializar el derecho reproductivo de las mujeres con diversidad funcional. Por tanto, el objetivo es conocer estos obstáculos y la metodología han sido entrevistas a madres con diversidad física. Fue difícil escoger la muestra y al final me decidí por madres con diversidad física, siendo consciente de que también en el mundo de la diversidad funcional hay jerarquías y las mujeres con diversidad intelectual son las que mayor discriminación sufren en este aspecto, ¿no? O sea, las mujeres con diversidad física tienen un movimiento reivindicativo mucho más potente, están más visibilizadas. Las mujeres con discapacidad intelectual... Entonces, bueno, mi muestra es solo diversidad física y he entrevistado a 25, con toda la heterogeneidad posible, es decir, hay artrogripiosis, esclerosis múltiple, polio, o sea, mucha heterogeneidad, entonces analizar eso es complicado. Aquí solo hay 10 entrevistas analizadas y entonces el análisis, la mayor parte de mujeres aquí son mujeres con esclerosis múltiple. Y bueno, los resultados han ido en analizando, bueno, según estos obstáculos materiales y simbólicos. Y bueno, vamos a ver los resultados. El mito de la sexualidad, que también ha salido con Joana y... Bueno, hay una que dice, ah, le dicen, ella va por la calle y una persona se le acerca y le dice, ah, pero tú puedes follar. O sea, follar, no sé cómo se dice en portugués, follar. Tener sexo. O sea, alguien va por la calle y le dice, ah, pero tú puedes tener sexo. Increíble, porque en vuestro caso era la doctora, ¿no? Sí, sí. Pues aquí directamente una persona se acerca por la calle y le dice eso. O sea, pero este tema sale, o sea, sale constantemente, ¿no? El mito de la sexualidad. El mito de la dependencia en el entorno, cómo la familia duda de que ella se pueda hacer cargo de dos hijos, así como a nivel institucional. Este caso es curioso porque la mujer ya tenía una hija de 2 años y entonces empieza el trámite para adoptar un segundo hijo. Y se para el trámite por tener diversidad funcional, no puede adoptar. Cuando, ¿qué prueba más tangible de que ella ya ha sido madre y tiene una hija de 2 años? ¿No? Pero si tienes discapacidad, se para el proceso de adopción. Si es de la madre, claro. Si es del padre, no importa. Si el padre tiene discapacidad, da igual. Si es la madre, claro. Y cambios en las etapas de crianza. En el caso de diversidad física, al presentar problemas de movilidad, ellas, a medida que los hijos son más autónomos, se sienten más madres.
porque sienten que pueden hacer más cosas que no dependen tanto de lo físico. Luego, en el tema de la lactancia, se asocia la esclerosis múltiple con el tema de, bueno, que es beneficiosa para el sistema inmune de las hijas, etc. Entonces aquí aparece la culpa en madres con esclerosis múltiple que no han podido dar de mamar. No sé si se entiende la lactancia. Sí. Vale. Entonces, bueno, ya hay una tendencia, ¿no?, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, a dar el pecho, etcétera, y aparece la culpa en madres que no pueden, pero esta culpa es mayor en estas mujeres con esclerosis múltiple, ¿no? Eso es lo llamativo. Y bueno, ya en los obstáculos materiales, pues bueno, hay una falta de accesibilidad en los servicios ginecológicos. Muchas de ellas, cuatro de las entrevistadas hablaban del potro de tortura para subirse a la camilla en el médico. Le llamaban potro de tortura varias. Y bueno, todas en esta línea, ¿no? A una, por ejemplo, dice que llama la atención sobre la necesidad de un asistente personal para ir al médico, ¿no? Y que no existe, claro, en España no está concebido la asistencia personal para estos casos, ¿no? No. También para el colegio, pues para acompañar al hijo, etc., ¿no? También falta de accesibilidad en los colegios. Y el tema de la asistencia personal para tareas de cuidado. La asistencia personal en España está concebida para personas que trabajan, que son profesores, que son abogados, etc. Y es escasa, pero bueno, está concebida para esos casos. Pero no se concibe, desde luego, para tareas reproductivas, como puede ser el cuidado de hijos, ¿no? Ni tampoco para actividades de ocio, etc. Entonces, la asistencia personal está muy masculinizada, porque ¿quién tiene un trabajo productivo con una discapacidad? Un hombre de clase media alta. Entonces, tiene un sesgo de género, tiene un sesgo de clase y también está olvidando actividades como el ocio. O sea, las personas con diversidad funcional no pueden acceder al ocio porque no hay nada material. Bueno, pues tampoco para tareas de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, al final todo denota una falta de interseccionalidad que no tiene en cuenta ni el género, ni la edad, ni el nivel socioeconómico, ni el grado de movilidad en un determinado momento. Y el verbatim de esta mujer es en relación con la ley de mal llamada de dependencia en España, porque ella dice que cuando llama a los servicios de teleasistencia, la persona que le atiende cree que ella es una mujer de 80 años. Y ella dice, no, no soy una mujer de 80 años, soy una mujer de 40 con dos hijos, ¿no? O sea, de ahí el sesgo, ¿no?, de las propias personas que atienden en estos servicios. Por tanto, el grupo que no tiene esclerosis múltiple identifica más obstáculos simbólicos referidos con la sexualidad y la dependencia, y el grupo de madres con esclerosis múltiple con la discapacidad que se hereda. Ya digo que la muestra es muy heterogénea y las madres con esclerosis múltiple no tienen una discapacidad visible. Entonces, si hablamos del estigma, no es un estigma visible. Entonces, ellas identifican muchas menos barreras que madres que a lo mejor tienen una silla de ruedas o una falta de movilidad fácilmente identificable. Y bueno, hace falta una visión interseccional para tener en cuenta diferentes variables, ¿no? Y que tienen que ver, pues, con la edad, como he dicho, con el nivel socioeconómico y con el grado de diversidad funcional. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.